André el Gigante, la primera superestrella de WWE que entrara al Salón de la Fama de WWE. Y tendremos este viernes en SmackDown, a horas de comenzar WrestleMania, la batalla real de André el Gigante. La siguiente contienda está pautada Dificilísima triple amenaza en WrestleMania, pero por hoy está aquí, eso es lo que importa. Gunther, en vivo en Raw. All roads, todos los caminos llevan a Roman Reigns. Este viernes estoy en modo Dios. No tienes oportunidad porque yo soy WrestleMania. He estado esperando toda mi vida. No esperaré más. Campeón y retador se ven cara a cara en la última parada antes de WrestleMania. Tu muchacho Roman Reigns no está listo. Además, el regreso de la batalla real de André el Gigante. Gran oportunidad para todas estas superestrellas de hacer historia. WrestleMania SmackDown, en vivo desde Los Ángeles, este viernes a las 8, 7 Centro, solo en Fox. Será una contienda espeluznantemente extraordinaria. Cuatro hombres increíbles. Sin embargo, la solidez de los Usos, no sé si la van a tener los otros dos, aunque son hermanos de la vida. Hermanos de la vida contra hermanos de sangre. Pero bueno, aquí la hermandad que podría ponerse a prueba también podría ser la de Drew McIntyre y Sheamus, que ya tiene bastantes bemoles cuando se enfrenten en triple amenaza, supuestamente, contra el general del ring, Gunther. Y digo supuestamente porque al final podría ser un combate de ventaja. Supuestamente porque te encanta inventar, residiendo en Hollywood, Florida, con 218 libras. ¡Sí! Ahí está el oponente, Dolph Ziggler. Oye, y eso es lo que le espera a ser un hombre que va a una triple amenaza en WrestleMania, pero aquí viene a demostrar. Dolph Ziggler es extraordinario. Hace muy poco fue campeón de NXT. Se lo metió entre ceja y ceja, apareció en el escenario de NXT y se quedó con todo el barbarazo. No sé. Repito, no sé, con las ganas que tiene Gunther de demostrarle a sus oponentes de WrestleMania lo que puede hacer, lo que vaya a resultar esto de Dolph Ziggler. Tremenda DDT, como lo enganchó. Dios, ¿será que me equivoco? Oh, mira la diferencia de tamaño. Le dice, ven para acá, que tengo más para ti. Ahora sí se le subió la gata a la batea. ¿Cómo le ha quemado el pecho? Mira cómo lo detiene. Es que la verdad, como lo hace Gunther, no lo hace nadie más. Antebrazo europeo quemarropa. ¿Con qué se sienta la cucaracha, compadre? Y repito, y no es que Dolph Ziggler no sea extraordinario, es que Gunther está con una misión en este combate. Eso lo hace realmente implacable. Mira. No le importa la lucha. A él no le importa la legalidad. No. Esto es callejero, claro. Pistolero. Él vino a demostrar que nadie puede ni debe meterse con él. Y ¡pum! Lo puede hacer en una triple amenaza. A cinco días del evento de eventos, la vitrina de los inmortales, WrestleMania 39. Seguimos gozando la semana de WrestleMania con Monday Night Raw en vivo en el cuadrilátero. El general del ring, campeón intercontinental, Gunther, enfrentado a Dolph Ziggler. Oye, Dolph Ziggler sabe lo que hace. ¡El Famouser! ¡Hablando de! ¡Dios mío! ¡El Famouser! ¡Dios mío! ¡Uno y dos! Justo te iba a decir que no puedo creer que siga en pie, porque la verdad es que los golpes que ha recibido de Gunther han sido para detenerlo por el resto de la noche. Y mira lo cerca que estuvo aquí de una victoria ahora. ¡Cuidado! ¡Zigzag! Buscaba el zigzag. Vio la puerta abierta y quiso entrar. ¡Se la cerraron! ¿Y de qué manera? ¡Qué revés! ¡Qué machetazo! Ahora sí. ¡Suplex Exploder! Caído casi desmayado y en peso muerto a sí mismo. Lo levantaron. Mira. ¡Qué fuerza la de Gunther! Señoras y señores, buenas noches. ¡Super bombazo! ¡Dios mío! Atravesó el cuadrilátero con el cuerpo de su oponente. Y ahora, observando el cartel de WrestleMania, saboyendo
que de eso se trata, que ahí le espera una difícil noche cuando es triple amenaza por el campeonato intercontinental de WWE que él porta. Sheamus, McIntyre y Gunther. Ziggler ya ni se pertenece. La demostración desafortunadamente no fue para Ziggler. Él está mandando un mensaje claro a Sheamus y a McIntyre. Aquí es el ganador, es el campeón intercontinental, Gunther. Un reinado de campeonato increíble ha tenido este hombre. Aquí comenzó la caída de Dolph Ziggler. Venía con todo al esquinero, pero mira cómo lo recibe. Es un ladrillo en el pecho. Bombazo espeluznante y finalmente, véanlo. Seguridad absoluta en este controlador de poder.